Espérate. En marcha. Espero que no anden lejos. Ya veremos. Las marcas de llanta empiezan ahí. Las vamos a seguir. ¡Han estado aquí! Que no nos vean. Vamos, hay que encontrarlos. Scorpion dijo que yo odiaría a Night City. ¿Cómo estaba tan seguro? Me conoció mejor de lo que yo a mí. Dijo que cuando me hartara de la ciudad, nos abasteceríamos de frijoles en lata. Llenaríamos un par de termos de café y whisky y directos a la carretera. Dijo que escaparíamos de toda la mierda. Ah, sí. La gran aventura. Sí. Pero se fue. Mierda, Ope. ¿Por qué todo es mierda, mierda, mierda? Lo sé, Sofía. Pero, joder, estás viva. Aún te quedan cosas de las que ocuparte. Tienes razón. Si pensaron que podrían llamar a sus amigos, les esperaba una gran sorpresa. Cuidado, V. Cuidado. ¡Cuidado! ¡Tirador detrás de la furgoneta! ¡Aniquíralo, sube! ¡Cubierto!
¡Aquí me tienes! ¡Vamos! Esto se habrá llevado a Helmer. Ya no queda ninguno. Pues leña al mono. Algunos se quedaron en la pista, el resto se fueron. Con Helmer. Yo hubiera hecho lo mismo. Van a llamar a su gente. Lo último que quieren es cruzar el desierto sin refuerzos. Espero que Mitch haya contactado a los Aldecaldo. Maldita interferencia. Van a ir a por él, no te rayes. ¿Sabes qué? ¿Qué? Esta es mi vida justo aquí. Me salí de un montón de mierda solo para... Estaba muteado. Llevo muteado 8 minutos. He saludado y llevo muteado 8 minutos. Tropezarme con otro mal. Es maravilloso, mi existencia es maravillosa. Y en el camino me chingué a los demás. Buena, Pompino. Suficiente. ¿Me escuchas, sube? Si porque iba a preguntar ¿cómo se oye? Pero... No has jodido no, nada. Estoy muteado. Prométemelo. Joder, Panam, compañera, cállate. O sea, no te pido nunca nada, cállate. Ya está. Estaba hoy por grabar Red Dead o Cyberpunk, pero la verdad que, digo, ya que está un poco más en auge el Cyberpunk y también tengo un poquito más de ganas al ser nuevo, pues voy a jugarlo. El Red Dead. El Red Dead para más adelante. Llama a tu coche, loco, que vas muy lento a pata. ¡Que no tengo coche! ¡Que no sé cómo conseguir coche! ¡Que lo voy robando cada 2x3! O sea, estoy en mitad de la nada sin coche. Pulsa V. Que no tengo. ¿Cómo no vas a tener coche? Que no tengo coche. Mira la parte de abajo. No tengo coche. Tienes uno de base. Te juro que no tengo coche. Lo puedo llamar tantas veces quieras. Déjale que no le viene mal correr un poco. Pero bueno, vampiro. Si tienes razón, que te lo juro que es que no puedo tener coche. ¿Dónde están? Conforme sales de tu casa la primera vez. Sí, pero.
Me lo rompieron y... ¿Qué haces tú aquí? Oye, pues me voy a poner en franco. No os voy a mentir. Es una mierda. Mierda, ¿quieres hacer planes nuevos? Pero bueno. Que no te había visto. ¿Hay francotiradores inteligentes? ¡Hay un tirador suelto! Está el otro. Mierda. Con su puta calavera. Muy impresionante. Bueno, ya lo dije. Que no te había visto. Si hago esto, no es mala. Si los hay, si los, ah, claro, a los francotiradores. Pero es que no los veo. ¿Dónde hay más enemigos que nos veo? Que nos veo. Usa el hackeo. Que para algo está, te juro que no he usado el hackeo en lo que llevo jugando. O sea, lo del hackeo a mí ni fu ni fa, ¿eh? ¡Seguid disparando, joder! Vale, tiene sentido de que no me deje. Haces protocolo de inversión a uno y ya ves la mitad. Cuidado con esa pistola que a veces se dispara sola. Ya sé que a veces se dispara sola, créeme. Pues a ver si veo a uno de protocolo de inversión. ¡En fila! ¿Qué dices de en fila? ¿Hago la mierda los bidones? ¡Fuego! ¡Disparad! Estoy dentro. Hellman, tiene que estar aquí. ¡Contacto enemigo! ¡En acción! ¿Qué dices? ¡Si no me has visto! ¡Uy! 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 Esto no me gusta una mierda. 1C... Justo, que no se me da, te juro que no se me da nada bien esto. O sea, es que aún sigo sin entenderlo. ¿Dónde estás? Vale. O sea, me rayo enseguida con esto. ¿1C? Vale, le daría a este, luego al 1C. ¿No? Luego el 55 no está, o el 9 no está, el 9 este está, y luego 55. A ver si es así. Eh...
Bueno, lo he intentado. No me pasa nunca, hijo puta, te lleva pasando desde que te conozco. Oh, 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 oh. Buenas tardes. ¡Coño, estamos expuestos! Está bien. No, no dispares. Estoy desarmado. ¿Tú qué tienes? ¿Qué coño haces aquí? Es mi gasolinera. Me llamo Marty. Esos putos trajes llegaron como si esto fuera suyo. Se lo llevaron todo y me encerraron aquí. Pues una pena, ¿eh? No pareces preocupado. En plazas más jodidas he toreado. Cuando pasa la tormenta, los problemas desaparecen de un modo u otro. Y yo me sacudo el polvo y vuelvo al tajo. Llevaban a un tío, lo necesito. Un civil, lo has tenido que ver. Sí, no estoy ciego. ¿Dónde lo tienen? En el viejo taller, en la planta de arriba. Seguro que lo tendrán ahí. Gracias, yo que tú, me quedaba ahí quietecito. Esa era mi intención. Pero bueno. Bueno, ya sabemos dónde está Hellman. ¿Dónde tienen a Hellman? Voy para allá. Okay. Yo te cubro. El cuerpo humano contiene entre 5 y 7 litros de sangre. Están en las últimas. Cabrón, su puta madre, coño, es esto. Hombre, yo al señor este le estoy saqueando, ¿eh? El de ahí. Sí, hablo con ti. ¡Te mataré! ¿Cuál hacía más daño? Esta. Disparo precoz. Esto no me pasa nunca. Envía la palabra espacio al 5-9 para participar en el sorteo de ¿qué coño? Vale. ¿Quién te envía? Tranqui. Tenemos que hablar. ¿Quién trabajas? ¿Yorinobu Arasaka? ¿Has venido? ¿Quién es este? Esas ratas que Rosa no tiene a dónde ir. Se le han acabado los salvavidas. Ciérrale el pico ya. Este no es fan tuyo. Tampoco creo que sea muy fan tuyo. El hijo puta no sabía ni quién le acojonaba más. Si tú o Arasaka. ¿Se escucha muy alto el juego? ¿Está todo bien? Darle un puñetazo no es nada personal, tío. No es nada personal. Bueno, pues palo yo. Creía que tenías que hablar con Takemura cuando trincaras a Helma. Sí, un segundo, ahora llamo. Takemura, llamar. Voy a... No olvides, si me disculpais. Tienes la mejor mano. Intenta ganar algo con ya se escucho, y bueno, se escucho. Todo guay, gracias, vampiro. Porque le interesaba, no te jode. Solo son negocios. No es amigo tuyo. Takemura, buenas noticias. Tengo a Hellman. ¿Vivo? ¿Y qué te ha dicho? Sí, y coleando. Bueno, ahora no colea mucho. Voy a llevarlo al motel Sunset. Voy para allá. Reténlo ahí hasta que llegue. Muy bien. Chao. Me impresiona muchas veces cómo puedes cargar con... sitio donde podáis hablar. Cómo puedes cargar con un cuerpo. Como si fuera un saco de patatas. ¡Mira, es el capo! Me saco un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china para ver de hachís. ¡Hachís! Parece que han llegado tus nuevos chumbas. ¿Es él? Ya me vais conociendo, ¿eh? Llévalo afuera y échalo. Entonces, ¿la moto? ¿Y la moto? ¿Fueron a rescatarlo? Eso dicen. Pájaro que se estrelló. Scorpion.
todo está conectado. Quietecito. No sabía que habíamos conseguido un contrato. Ya llegó la caballería. No, digo, parece un saco de patatas. Todo despejado. Nadie nos ha visto en la carretera. Mí, pero será mejor no hacer el zancada. ¿Qué planeas hacer con él? Uy, que hablen todos a la vez me pone nervioso, ¿eh? ¿Qué planeas hacer? Cuanto menos sepa, mejor. Es una larga historia. Solo quiero hacerle unas cuantas preguntas. Solo le voy a hacer unas preguntitas. Espero que consigas respuestas importantes. Mira esto, Johnny Bravo. No me atravieses. Hemos terminado aquí. Todo despejado. He oído que Mitch está vivo gracias a ti. Gracias a V y a Panam. Los dos me salvaron el cuello. Espero que él valga la pena. Saúl, traté de hablar con Scorpion, pero él... ¿Podría ayudar de alguna manera? Ya has ayudado bastante. ¡Traté de detenerlo! ¡Claro! Solo voltéate ahora y que todo se vaya a la chingada. Para eso sí eres bueno, ¿no es así? Oye, no ha sido culpa de Panam. Cuidado. Tú y yo no somos colegas. Además... Nadie ha culpado a nadie de nada todavía. Claro, seguro. Panam solo me ayudaba. Fue culpa mía que derribaran ese pájaro. De no ser por mí, Scorpion y los suyos no habrían... Me la juego y hago una L. Esa es. Si te apetece. Cuando eres un aldecaldo, eres responsable de ti mismo y de... Cada cual lo que vea. Siempre. A mí es que no me sienta bien. Tal vez Panam debería preguntarse si sigue siendo un aldecaldo. Pata. Me da una pata a él y ya está. No a la moto. Chingada madre. ¿Qué estáis haciendo? No te preocupes por Saúl. No te preocupes por Saúl. Lo superará. Me vale madre. Pero tú a él sí le importas, Panam. En cuanto se enteró de lo que había pasado, nos ordenó que os siguiéramos. Me preocupaba que te ocurriera algo. Por eso... Mira, quizá ahora tenéis vuestras desavenencias, pero eres familia. Y Saúl haría cualquier cosa por la familia. La cosa es... ¿Sigo siendo parte de la familia? Sabes que sí. Vuelve a casa. Entiendo. No se siente cómoda tampoco, ¿no? Que hayas tenido que ver eso. A veces las cosas se complican más de la cuenta. Pero me las arreglaré. Y tú, cuídate mucho. ¿Está bien? Hasta luego, Panam. Deberías hablar con Saúl. Saúl y Mitch te tratan como parte de la familia. Dales una oportunidad. No es así de fácil. Como en cualquier familia. Ahí vienen. Tienes un minuto. En marcha. Yo también me largo. Cuida la moto de Scorpion. Es tuya. Toma. Ya tengo vehículo. ¿Habéis visto? Así se consigue un vehículo en Cyberpunk. Por la cara. ¿Mojo la cama? ¿Mojo la cama? Segundo, ¿eh? ¿Moto gratis? Sí, sí, sí. O sea, puta madre. Ha sonado primero el sonido, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Qué sitio es este? Quiero hablar de tu pequeño invento. El biochip que hiciste para Arasaka. Vale. Pero dejemos una cosa clara antes. ¿No te envía Yorinobu a Arasaka? No. Eso significa que quieres proponerme algo. Si una hostia, como no hables. De Kang Tao, creo que podemos entendernos. Tengo un problema y tú vas a ayudarme a arreglarlo. No hay propuesta que valga. No me has entendido. No hay propuesta que valga. Entonces, ¿qué quieres? Tu tech intenta matarme. Tengo el constructo de Silverhand. ¡Ay! Tengo el constructo de Silverhand en mi cabeza. Me está volviendo loco, literalmente. Y sé que solo va a ir a peor. A menos que me lo saque. Eso no venía en la publicidad. Ni en la letra pequeña. ¿Silverhand? ¿Constructo? Eso es imposible. ¿De dónde has sacado ese biochip? Tienes que eliminar el biochip de mi sistema. Tienes que eliminar el biochip de mi sistema. No es tan sencillo. Oye, tú hiciste este cacharro, ¿no? Entonces, ¿qué problema hay? Si dices la verdad, te has insertado una versión nueva y experimental del biochip. ¿Qué se diferencia de la normal? ¿Qué tiene de diferente la versión prototipo? ¿Tiene un engrama distinto? ¿Algo más... ¿Consciente? ¿Agresivo? El biochip es lo que es único, no el engrama de Silverhand.
La versión anterior del chip solo se usaba para comunicarse con engramas pregrabados. Y era único de cojones y costaba un pastizal, sí. Este es aún más único. Está diseñado para instalar y activar el engrama en un nuevo cuerpo. Cuando dejé a Arasaka, el proyecto andaba aún en fase de pruebas. Exacto, coño. Sí, sí, genial. Tu tech funciona. Ahora quítamela. Vaya, vaya. Primero tengo que verlo. Deja que salva el bueno. Vale. Vas a dejar que se conecte tu cabeza. A ver. Oh, increíble. Parece como si... No puedo creer que este traje sea el que nos vaya a ayudar. Me pican los ojos. ¡Au, la puta! Oh, joder. Impresiona, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? Es una lástima que no vaya a poder examinarlo a fondo. Sí, qué putada. Podrías haber sido su conejillo de indias también. Dime cómo me lo quito. Me temo que tengo malas noticias. Tu red neuronal se ha deteriorado por completo. Ya no puede funcionar de forma independiente del chip. Lo único que puedo hacer... ¡Cojonudo! A ver con qué sale ahora. Es darte información sobre una buena clínica en Suecia. Te ayudarán en la fase terminal. Te paliarán el dolor. ¡Qué hijo de la gran puta! ¿Qué cojones me pasa en la cabeza? ¿Tú sabrás? ¿Cómo es eso de tener dos personalidades? Porque no es que oigas voces en tu cabeza. Es que eres Silverhand y tú al mismo tiempo. No siento esta filosofía barata. Puedo verlo y hablar con él. Vale, ya me sabes. Puedo verlo. Y hablar con él. No hablas realmente. Pero sí, entiendo lo que quieres decir. ¿Has notado si el constructo ha influido en tu toma de decisiones? Joder, ¿quieres parar? ¿Quieres decir? ¿Qué quieres decir? Empezarás a hacer cosas que antes eran impensables, al menos para tu antiguo tú. Y ya sabes de qué pie cojeaba él. Era un fanático, un terrorista, un suicida. Venga, no me jodas. ¿Quién quiere liarte la cabeza ahora? Por eso, a estas alturas, creo que la mejor opción sería que te aislaras en una clínica. ¿Sabes qué? Ya basta. ¿Intentas ganar tiempo? No sé. ¿Intentas convencerme de que no me sirves para nada? En ese caso, puedo pegarte un tiro en la cabeza y ahorrarnos tiempo. Ah, por fin. Trataré de ayudarte, si vienes conmigo a Kanetao. Olvídate de Kanetao. ¿Alguna idea más? Si crees que hay alguien que pueda ayudarte, podría darte los planos. La documentación completa del proyecto. Kanetao ofreció una cuantiosa suma por ellos. ¿Los llevas encima? ¿Qué remedio? Es un puto cero a la izquierda sin ellos. Uber. ¿Takemura? ¿Qué coño está haciendo él aquí? Tiene unas cuantas preguntas para ti. Si te portas bien, puede que salves el pescuezo. Casi he terminado. Los planos... Ahora toca pagar la moto. Sí, hombre. La destrozo, la dejo abandonada. Pero si estoy robando coches cada 2x3, ¿qué coño voy a pagar una moto? Es mejor que nada. Si encontramos a alguien que entienda esta jerigonza tecnológica. Jerigonza. La primera vez que escucho yo esa palabra. ¿Qué haréis con él? Aún no lo he decidido. ¿Me estás vacilando? Es un pago kármico. Ya me conoces. Puedo ser impulsivo. Todo tuyo. Os dejo algo de intimidad. Espero que podamos llegar a un acuerdo. Seguro que eso es lo que más te conviene. Uwe, no olvidaré esto. Uf, qué calor. Coño, se me ha echado. ¿Ves eso? No me jodas, míralo. Bueno, es inaceptable. No como yo. ¿Qué pasa, tío? Si estás en la mismísima mierda. Hijos de puta. ¿Qué hacemos hablando de esto? Ya me estoy oliendo otro discursito poniendo a caldo a Arasaka. Paso a hablar del tema. ¿Esta es la parte en la que revelas tu plan maestro para acabar con Arasaka? No. Esta es la parte en la que digo que odio a los mercs de poca monta que van de malotes solo por haber estado en el Afterlife.
Tú pensarás que le has dado lo suyo a Arasaka, pero solo eres otro bicho que se la ha pegado contra su parabrisas. Tengo que irme. Ánimo, tío. Vale, hasta luego, primo. Tío, que va vomitando sobre la marcha. Y la moto. Porque vienen dos. Ahora me aparece el coche. Llevo... Hora de partida. ¿Que no es normal lo que pasa o algo o qué? Tío, eso no es la moto. Mira, hijo. Pues si yo lo que quiero es montarme. ¡Cago en tu puta calavera! Cambiar cámara. Lo del coche. O sea, ahora llamo y me vienen los dos vehículos. Vale. Madre mía, la moto. No se me da nada bien, ¿eh? Hola. Esos son policías. Mi marido y yo necesitamos a alguien que se ocupe de un asunto delicado. Y habíamos pensado en ti. ¿Qué tiene el asunto de delicado? Prefiero hablarlo en privado, si no es molestia. ¿Podemos vernos? Claro, vamos a vernos. Te envío la dirección. Hasta luego. No aburro. Bien. ¿Qué les pasa? ¿Qué pasa ahí? Se pegan entre ellos. ¡Maldito terrorista! Me da un... a que me revientan al final. A tomar por cleta la bicicleta. ¿Contento con la función de disparo autónomo? Por favor, salta para configurar. Me voy a comer. Sí, yo guapo. Venga, hasta luego, majo.
Porque no tengo granadas. Joder, ¿cuántas granadas tengo yo ahora? Radio explosión. Estas son incendiarias. Cegadoras. Aquí, aquí, aquí. Venga, majo. Yo no he hecho nada, ¿eh? Ya está. Las armas estas o las desmonto o las vendo, una de dos. A ver, inventar. Joder, pero se hace un... Esta hace 175, 167... ¿esta ves? Espérate un momento. Esta hace 175, 174, 176, 172, 167... La de 175 la... 178. Ametralladora ligera, ¿sabes? ¿O qué? Los cojones, ametralladora ligera. A mí, generalmente, esas son 186. Pues quizá vaya siendo hora de cambiar la ametralladora ligera, ¿eh? Creo que los francos inteligentes solo se pueden crear, así que guarda piezas. Anda, pues eso, mira, eso me viene de puta madre. 178. Esta es la buena. Esta la voy a, me voy a despedir de ella. A ver, creación. ¿Este es el franco inteligente? ¿Esto es lo que decías tú, chaval? O sea, vampiro. Necesitas técnico altillo. Lo de técnico altillo... Voy 10, no está mal. La ropa creada tiene... No me interesa. Las armas creadas influyen, no me interesa de momento. La chatarra se desmonta automáticamente. Zapador. Los granadas influyen 10% más de daño. Esta me gusta. Es una escopeta. No, no es una escopeta. Es un fusil. Fusil francotirador tecnológico. Más tirando a 16. Joder, macho, la puta, ¿ve? Puta calavera. Ah, que no puedo salir de aquí. También estaba yo diciendo antes... 19. Pero es que esto es feísimo. Mira eso. Necesito ser nivel 22 para poder usarla. No entiendo por qué, pero... Pero bueno. Lo he visto mal entonces. No te preocupes. Vale. 53. 57. 52. Y 60. Hombre. Veinte.
15, nada, nada. Esto va fuera ahora. Pantacas no. Podría ir a comprarme ropa. No voy a mentir. Traje de protección de resaca. Quita, quita. Podría ir a comprar ropa. Porque nunca hemos ido a comprar ropa realmente. A ver el mapa, ropa. Vale, de camino me pillo una ropa. Hasta luego, maja. Creo que lo he roto todo, por lo menos toda la tibia. ¿Quiénes son esos? ¿Policías? V, ¿cómo estás, querido? Verás, tengo una oportunidad de oro para ti. No me interesa. Pues a mí me han dicho que esas oportunidades de oro son una mierda pinchada en un palo. Es un tema complicado. Vale, ¿los detalles? No me contesta, hija de puta. ¿Por qué no me contestas? Lo declararon culpable, ahora mismo no me da... ¿Al asesino lo declararon culpable? Vamos, que merece morir, ¿no? ¿Es que tú me ves con cara de fiscal o qué? ¿Y qué fue lo que hizo? Tampoco soy reportera. ¿Aceptas el trabajo o no? Vale, me apunto. Tengo que matar a uno. El cliente te espera en la esquina de la sexta con Brando. Puto, buenas. ¿Junto a un coche? Te acompañará aquí. Estará ahí cuando le vueles la tapa de los sesos al tipo. Suerte. ¿Qué tienes? Lo que desee. Bueno, a ver, lo que desee. Esta puta cosa más fea. No venden trajes sueltos, en plan de... No sé si me habéis entendido. Esto me baja. Me dieron unos pantalones. Yo con unos pantalones muy bien. Oye, pues... Voy a comprar uno de estos. Eso me lo puedo poner debajo, ¿no? Y unos pantalones, coño. ¿Estás diciendo que no venden pantalones? ¿En plan de pantalones buenos? Esto no me interesa. Uy, ¿dónde tenía? Aquí. Esto es la camiseta de dentro. Ya ves. O sea, por dentro ahora estoy blindadísimo, coño. Pantacas. A ver. No es la mejor combinación. Pero me gusta más. ¿Por qué me han pagado? ¿No puedo quitar la radio? Ah. Uf, gracias, el dolor de cabeza me causa a veces. A ver, con respecto al Cyberpunk, cada 2x3 veo errores, veo bugs, veo fallos. Es en plan de, chicos, que me ha costado una pasta. O sea, me ha costado, no, o sea, me la han regalado. A qué mala hora le dije, oye, quiero esto.
¿Qué hace pitando? No he hecho nada malo. Vaya por Dios. O sea, en el directo no sé si lo notaréis, pero hay unos bajones. Hola, usuario. Te he preparado un informe de datos de uso. Por favor, di algo para continuar. Veamos esta... Algo. Parece que intentas ser gracioso. Respuesta automática. Ja, ja, ja. Hijo de puta. No me lo sabía. Usuario, te he ayudado a matar a más de 50 personas. El modo asesino implacable ha sido desactivado. A partir de ahora solo está disponible pacifista abraza árboles. Solo como decía Gray. Mierda. ¿Se puede deshacer? Comprobando. Pam, pam, pitam, pam, pam. Respuesta encontrada. No. Permiso denegado. Me alegra haber sido de utilidad. Bueno, al menos. Al menos hará algo, la pistola, ¿no? Digo yo. O sea, me da igual no matarlo, pero dejarlos inconscientes. Bueno. Está el tiro que me pegaron. Me alegro de verte, V. Esto parece bastante apartado. Es lo más adecuado para una reunión secreta. ¿Está aquí ese amigo tuyo? ¿Oda? ¿Llegará en cuarto? ¿Oda? ¿El de One Piece? ¿Vas a explicarme de repente quién es por fin? El guardaespaldas de Hanako-sama. ¿De Hanako Arasaka? ¿La del portaaviones atracado en la bahía? ¿La hija de Saburo? Sí. Y si te cree, nuestra siguiente reunión será con ella. Nos dejará vendidos, seguro que es de fiar, pero espero que no le importe mucho el protocolo de Arasaka. Solo espero que no siga a ciegas el protocolo de Arasaka. ¿Qué protocolo? Las reglas no escritas. En Night City las había. A lo mejor en Japón es distinto. Si se olían una posible traición, preparaban a un interrogador y enviaban dos escuadrones de élite con apoyo aéreo para trincar al sospechoso. Entiendo a dónde quieres llegar. Pero si Oda tiene motivos ocultos, no necesitará élites ni apoyo aéreo. Se basará a él solo. Créeme, lo he visto en acción. ¿Lo dices para tranquilizarme? Si te ayuda a calmarte, puedes mirar el cielo. Pues estoy lleno de mierda. En coche. Buena señal. Normalmente suele ir camuflado. No me puedo mover, no me dejan. Joder. Takemura-san. Oda. ¿Es este ladrón? Es mi testigo, V. Puedo hablar solo, ¿sabes? Pues habla. Me han dicho que sabes cosas. Y Ryu estaba estrangulado a tu padre. Lo que voy a decir no te va a gustar. Necesito garantías. Yo estaba a saco, coño. Vi lo que pasó. Yorinobu estranguló al silencio. Viejo. No, vampiro, por otra la palabra más. Llevarás la muerte a tu puerta. Pero es la verdad. Hanako-sama debe oírla. Mi única preocupación es mantenerla a salvo en esta ciudad olvidada por los dioses. ¿Está en peligro? Ahora, no. Durante el desfile en honor de Arasaka-sama. Sin duda. ¡Te traigo a un testigo de su asesinato!
¿Y te preocupas por un ridículo desfile? ¡Idiota! Correcto. A diferencia de ti, yo... Pero no se puede ignorar la verdad. Correcto. A diferencia de ti, joder, yo aún no he roto mi juramento y cumplo con mi deber. Lamentarás esas palabras. Lo único que lamento es haber venido a reunirme contigo. ¡Han puesto precio a tu cabeza! Te hago un favor al no cortártela ahora mismo para llevársela a Yorin. Perdón, pero ¿vais a seguir así mucho rato? ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? Yo no hago favores. Le llevaría tu cabeza a Yorin Obusama. Entonces tienes suerte de que yo no sea tu... Oda, tampoco es que te pidamos demasiado. Solo una reunión breve. Hanako debería decidir si lo que decimos es verdad. No puedes decidir por ella. ¿Nos ayudarás? No lo haré, pero dejaré que salgáis de este lugar, de esta ciudad, ilesos. Si os vuelvo a ver a alguno de los dos, no seré tan inteligente. Ten mucho cuidado, amigo mío. Estamos muy lejos de casa. Manda una postal, cabronazo. El zumbado de Arasaka tenemos de sobra. Bueno, lo hemos intentado. Bueno, lo hemos intentado. Lo hemos intentado, sí. Y hemos obtenido algo útil. ¿Eh? ¿A qué te refieres? Me fallan los cascos. O sea, me acojona un montón que me fallen los cascos, ¿eh? Lo que ha dicho Oda. Volverán a Tokio después del desfile. ¿No lo entiendes? El desfile tal vez sea nuestra oportunidad. Si de alguna forma llegamos hasta Hanako-sama, antes habrá que hacer un reconocimiento. Necesitaremos un mapa de Japantown. Espera. Te toca llamar a tus amigos. ¿Conoces a algún fixer que nos aire? Conozco a la fixer perfecta. Wakako Okada. Tiene un salón de pachinko en la calle Jig Jig. Debemos hacer... La calle Jig Jig, la de las putas. ¿Vienes conmigo? Claro, ¿por qué no? ¿Puedo omitir el viaje? Oh, bueno. Ya estoy. Calle G-G. ¿Y ese nombre? Uno de tantos en Night City. Cuidado. Te ríes de mí. Demasiado. Coño, que colega, que no te he dicho nada. ¿Estás bien, Goro? Sí. ¿Y esa preocupación repentina? Pero bueno. Yo preguntaba, ¿tiene algo de malo? ¿Tú y yo tenemos intereses comunes? Solo preguntaba. ¿Es que tiene que haber un motivo oculto? Discúlpame. No pretendía ser grosero. No estoy acostumbrado a esas preguntas. A la gente como yo, o nos va bien, o estamos en la tumba. ¿Tienes idea de lo que pasa en Arasaka? Solo lo que puedo conjeturar o lo que veo en el tele. Yorinobu y sus títeres son bien en la cámara e insisten en que todo está bajo control. Pero cuando... Ya bueno, bajo control no hay nada, ¿eh? O sea, y menos en esta puta ciudad de mierda. Omitir viaje. ¡Hombre! Creo que Cyberpunk para mí va a ser el típico juego que te lo pasas y dices, vale, ya está, pasado, ahora fuera. Por mucho que boom que tenga, por mucho, yo que sé, que la gente diga, es que es un buen juego, no sé, o sea, es que no es un buen juego, o sea, está hecho mierda, tiene un huevo de fallos, colega. Compañero, ¿sabes abarcar? ¿Por qué te subes al bordí? No voy a preguntar. ¡Eh!
¿Qué dices? ¿Qué dices? Si tiene cuatro finales. ¿Cómo que cuatro finales? ¿Qué me estás contando? Hay que sacarlos todos. Ya te digo yo que no. Quizá me los vea por mi cuenta, pero no sé. Estoy dentro, ¿no? Esto tiene una pinta de reventar. Echaba de menos este sonido. En el pachinko. Cago en la hostia. Rogue, cielo. Tiene que tratarse de un malentendido. No sé quién atacó a tu equipo, pero los garras, no, jamás. Mis chicos saben cuál es su lugar. Lo siento, he de colgar. Tengo invitados. Me están fallando los cascos. Vaya, vaya, ¿a quién no me mola tenemos un pelo aquí? V y el Miu Miu de local. Guacaco, ¿cuánto tiempo? ¿Qué te trae por aquí? ¿Y tu encantador amigo es? Solo trabajamos juntos, eso es todo. Takemura Goro des. Okada-san, oaidekite koe des. Un auténtico caballero. Oh, una pena que lo busquen todos los soldaditos de plomo de Arasaka. Y tú, V, lo traes a mi puerta. Dame una sola razón para que no avise a las autoridades. Cuidado. Cuidado. Vamos a dejarle las cosas claras a la vieja que... El japonés más buscado del mundo se oculta en Night City y tú no tienes nada que ver. Venga ya. Sabemos cómo piensan. Te relacionarán con nosotros antes de que cante un gallo. Habla. Y ten en cuenta que aún tengo el teléfono a mano. Necesitamos info sobre el desfile que va a recorrer Japantown. Que si le digo lo de los seis, me va a tocar pagarle. Saca otra vez. Lo que no acabo de entender es... ¿Por qué acudes a mí? ¿El señor de Son no te coge el teléfono? Goro, ¿me recuerdas por qué Dex no está disponible? ¿Sabes todo lo que se ocurre en este barrio? Goro, recuérdame por qué el gordo traidor de Dex no va a ayudarnos. Ha fallecido. Un sicario de Arasaka se lo cargó y lo tiró a un vertedero. Una verdadera lástima. Fue él, ¿no? ¿Detecto un tipo de amenaza? Amenaza no. Me preguntas por qué no llamo a Dex y te respondo. Es un hecho, nada más. Bien, porque si no, acabarías como él. Okada-san, nuestras intenciones son honorables. Solo necesitamos información. Es cuestión de vida o muerte. Está todo en los pinchos. Otra vez a meterse cosas en la cabeza. Tengo los bolsillos vacíos. Obviamente. Es un regalo. Es gratis. Okada-san. Lo gratuito suele acabar pagándose muy caro. ¿Os los lleváis o no? Ah, para adentro, venga. Como si ya no tuvieras metido cosas en la cabeza. Todo el distrito estará acordonado para el desfile. Carrozas Dashi, la principal atracción, volarán hacia aquí por las calles a gran altura. A lo largo de la ruta del desfile, balcones, pasarelas y miradores con vistas privilegiadas. Hanako Arasaka, la invitada de honor, dará su discurso desde la carroza más grande. Lo hará justo aquí. No sé qué seguridad habrá, pero dados los recientes acontecimientos, será numerosa. Y la guinda, agentes de Arasaka infiltrados entre la multitud. Sin mencionar un puñado de francotiradores y drones. Y por si fuera poca diversión, un Netrunner por lo menos. Usan la videovigilancia de la ciudad para controlarlo todo. El punto de acceso principal aquí. Un antiguo puesto de control automatizado, de lo más útil. Cuando acabe, las carrozas se irán volando de Japantown
y dejarán un montón de mierda que nadie va a limpiar. Ya está. Es todo lo que tengo. Debería bastar. Pues fuera de aquí. Largo. Venga, vámonos. Gracias, Wakako. Estamos agradecidos, Okada-san. Tenemos un negocio sin finiquitar. ¿Te acuerdas de Sandra Dorset? Esas cosas no las olvido, Uwe. Ahora me pagan, ¿no? Aquí tienes tu recompensa. Y verás que hay un buen extra. Ah, sí me gusta. Te pondrá un dermoimplante compatible con armas inteligentes. La especialidad de los garras de tigre. Una encantadora dama madura. Pero bueno. Esta información podría ser justo lo que necesitamos. Pero intentaré investigar por mi cuenta. Me quedaré aquí y llamaré a algunos socios. En cuanto tenga alguna novedad, te lo haré saber. Cuídate, Goro. Tú también. Hasta la vista. ¿Qué le pasa hasta en el cuello? No tengo ni puta idea. Eso me estaba yo me quedando pensando en plan de... No sé, que a lo mejor le cortaron la garganta. Vete, tú vas a ver uno, yo qué sé. A los tiempos para la liga, veo con un remo de cabeza. Bueno, ya que estamos al lado, ¿no? Mira, una puta. ¿Cómo estás? Traficante. Enséñame la merca. Te permite respirar bajo el agua. A ver, nos puede venir bien. Nunca se sabe. Enséñame la merca. Los botiquines esos. Otra salud máxima en un 20%. Vale, o sea que si yo hago así. Mochila. ¿Qué es? Componente de objeto legendario. Aquí, tiene que estar aquí. ¿Ha mejorado la salud? Vaya, no le puedo robar la... No le puedo robar la... El coche a este. ¿Es por aquí abajo? Chacho, por favor, deja de romper cosas, hijos de la gran puta. Pero mira eso. ¿Hasta arriba? Podríamos ir al Matasanos también, ¿eh? Con puta. Las cosas mejorarán. V, me alegra que hayas respondido. Tal vez necesite tu ayuda. Tal vez. Bueno, neta, necesito tu ayuda. ¿Nos podemos ver? Tú dime cuándo y dónde. Fumar mata. ¿No sabes lo chido que es escuchar eso? Ven al a lo del chino dices. Digo, coño, no sabía si me lo decías a mí. Y en plan de, coño, eso ya lo sé. ¿No os habíais separado? Híjole, es una larga historia. Apúrate. Aquí estoy. Oh, coño. Vengo a mejorar mi cromo. Vale. Siéntate. Ponte cómodo y empezamos. A ver. Sistema operativo. Tamaño de buffer. Brazos de gorila. ¿Brazos de gorila?
Garras mantis. Monocable. Lanzador. Los proyectiles te permiten disparar varios proyectiles que infligen diversos tipos de daño, además de provocar explosiones y aplicar el efecto de estado. No tengo un puto clavo, compañero. Comercio. Esto le interesa a él, a ella, ¿no? Modo de ciberware, espérate. O sea, ¿me podéis dar cosas? Tus objetos, vale, no tengo una mierda. Tus objetos, vale, tampoco tengo. Joder, pero si tenía un huevo hasta hace nada, ¿no? O sea, que tengo cosas, pero no me las puedo poner. Vale, para esto necesito unas garras de mantis. Modo de ciberware. Es que, primo, o sea... Ah, coño. Esto es lo que ellos venden. ¡Ah! 15%. Cuando Berserk está activo, no uso Berserk para nada. A ver, pero, primo. Garras mantis infligen daño químico gracias a la... O sea, necesito una garra de mantis para usar esto. Intuyo. Vale, pues... Si es que, primo, que yo no sé cómo funcionan estas cosas. Vale, armas no puedo vender. Esto. A vender. A vender. A vender, a vender. Consumibles. Aplica el estado hidratado, que aumenta en un 10% el aguante máximo y un 50% la regeneración por segundo. Todo esto es lo que voy robando sobre la marcha, o sea que todo esto vuelve a aparecer muchas veces. Coño, Dios. Debería ponerme la opción de vender todo. Bueno, voy a vender eso. También es que tengo cosas que no sé ni cómo funcionan. Coño, se está aquí al lado. Está debajo. Sí, está debajo. Vale, por aquí. Uy, la hostia, se acabó de venir de aquí.
No, primo. Que yo tenía esta. Vale. Ah, está debajo otra vez. Me alegra que pudieras hacer hueco. Esto... Johnny, me da... Johnny... En una fonda cutre. El consumismo zombie vuelve a ganar. Mini punto para el equipo rival, ¿eh? Por eso no hay que resucitar a un guerrero caído. Porque acaba viendo que todo por lo que ha luchado no ha valido una mierda. Estoy lista. ¿Y tú? Me parece divertido el título. De Irancho 6. 100 bits, gracias. Un jocenta de samurái. ¿Sabes si hay material de cuando estaba abierto el Rainbow Cadenza? Ya sabes, en plan samurái y eso. No sé cuántos son 100 bits. ¿Samurái? Ah, los de la cara fea pintada de rojo. Sí, hasta yo conozco a esos. A veces un tío viejo pasa por aquí con una camiseta de ellos. Se pasa el día de cháchara con otros psicofans. Y no sabrás dónde podría encontrarlo. Es un carroza que se cree que seguimos en 2020. Lo tienes aquí al lado. Un euro. Apo, gracias. Mercado. ¿Y qué vende? Fresas orgánicas con nata. ¿Tú qué crees? Vende cintas de bandas indie muy antiguas. Lo único que tienen en común es que nadie ha oído hablar de ellas. De lujo. Gracias. ¿Es este? He oído que aquí vendes temas de... Joder, qué pintas. A ver qué entiendes por decente. Tengo Cartesian Duelist, Eurodyne en solitario, Tainted Overlord... ¿Y de Samurai? Chaval, la duda ofende. Never Fade Away, Dancing with My Axe, Chipping. Tú pide por esa voz. Silverhand era el Jesucristo del rock. Repartiría sus discos como si fueran gominolas, pero tengo facturas que pagar. Busco algo en condiciones, como cintas de los primeros bolos de Samurai. ¿Los primeros? Tú no sabes lo que estás pidiendo. Y menos con el entusiasmo que le pones. No sé cómo te has enterado de eso, pero olvídate. Esas no se las doy al primer palurdo. Pero bueno, a que le reviento la cabeza. Un carroza que cree que estamos en 2020. Está rodeando de papel higiénico, dos mascarillas justas y te saludará con el codo. Sí. El juego de los bolos de Rainbow Cabeza. Solía venir cuando todavía estaba el Rainbow Cadenza. Busco la cinta para tener un buen recuerdo de los viejos tiempos. Menos cuentos. Cuando Samurai hizo sus pinitos, tú ni habías nacido. Ni siquiera los habrías visto en las Kiroshi de papá. Oye, que las apariencias engañan. ¿Cómo sabes que esta cara bonita no es un implante? Vale, niñato. Demuéstralo. ¿Cómo acabó el tercer bolo de Samurai? Johnny, amigo mío, ayuda a tu querido Chum. Tengo una ronda de preguntas sobre Samurai. A ver qué dice este hombre. Bolo. Lo recuerdo como si fuera ayer. Le metí fuego a la guitarra y le estampé contra el escenario. El público lo flipó. Has cambiado la categoría porque a mí me sale a Mou. ¿Sigue saliendo Mou? O sea, lo he cambiado varias veces ya. ¿Por qué no se cambia? No, está en Cyberpunk. Ahí han puesto todo. Tengo todo el día. Fácil.
Johnny quemó su guitarra y la rompió. ¡Mal! ¡Lo sabía! ¿Quién se carga su instrumento nada más empezar? Se arruinaría comprando otro. Me cago en todo, Johnny. ¿Por qué esta jodienda? Porque es divertido, porque me aburro. Quizá porque no me gusta tu rollito conformista. ¡Hey! ¿Es que te has quedado pillado? Hijo puta, Johnny. Tengo una ganas de borrarte, cabrón. En el Cadenza. Hubo un pequeño incendio y unos borrachuzos lo querían apagar con birra. A Denny se le chamuscó el afro y tuvo que llevar peluca durante semanas. Pasaba de la tec capilar. Johnny con cerveza. Pobre Denny, ese pedazo. Espera que piense. Mola más eso. Hubo un incendio. ¿Te acuerdas de los cafres que lo apagaron con cerveza? ¡Casi lo olvido! Luego me enteré de que Johnny lo provocó al tirar un piti al apagar. Y una mierda. El piti era de Kerry fijo. Pero claro, ante la duda, mejor culpar a Johnny. Sigo sin creerme que estuvieras allí. Pero, ¿qué cojones? Solo un auténtico fan sabría algo así. Sí, uno que tiene un puto color en la cabeza también. En fin, hay que educar a la chavalería. A lo mejor tengo algo especial debajo del mostrador. Venga, no te cortes. ¿Qué es esto? Yo quiero esto. Es así para ropa de, para mod de ropa. Se agradece. Es tuyo. Difunde la palabra de Silver. Muerte a las cosas. Sabes, yo antes me tragaba eso que dicen que no hay mejor maestro que el tiempo. Pero mira a este. 60 tacos y sigue anclado en 2020. Es tu mayor fan. ¿No te alegras de conocerlo? Yo hice añicos la Torre Saca, pero ahí sigue la tía. Como si nada. No me gusta que la gente se quede estancada en el pasado. Quiero que cambien. Y el mundo, de paso. Algo habrá cambiado. No puedes cambiar a la gente haciendo volar por los aires. ¿Y cómo haces que cambien? Iba a decir un chiste sobre... Mira, me voy a callar. ¿Y la música es? Voy a decir un chiste muy, muy negro. Un viejales que se sabe todas las canciones, pero que no entiende ninguna. Mucho mejor una masacre. ¿Dónde va a parar? ¿Y qué hacemos con la peña normal? A lo mejor no quieren cambiar. Están en su derecho. ¿También vas a quitarles eso? Podrían ser borregos ignorantes que eligieron venderse al mismo diablo. O que tienen que despertar. Todavía está por ver cómo. ¿Esto de aquí qué es? Que pudieras hacer hueco. ¿Te importa si miro? Si no vas a comprar nada. Sí. Pero bueno. ¿Qué coño me interesa esto? Bueno, son componentes. 150 cada componente. Esto está fumadísima. Mira eso. ¿Cuánto vale 50 de estos? La puta madre. Hasta luego, amiga. Ahí hay un capullo al que me quiero cepillar. No sé quién es, pero me lo voy a cargar. Ayuda notificado. Bueno, a ver, que... Es de los malos. No pasa nada. ¿Y estoy? Parece Ping, el de Spiderman. A ver, mapa. Espera un día que Takemura te llame. Bueno, Vale, por aquí no hay misiones. Misiones principales. Coño, tampoco hay misiones principales. Cago en joderse. Comprar vehículo. No me interesa comprar vehículo. Me ha puesto vehículo en el ¿Está? Me ha puesto vehículo en el parking.
¿Por qué no puedo marcar? ¿Es porque me está persiguiendo la policía? ¿O sigue saliendo Among en el directo? Pues no hay nadie. Este juego cada vez se raya más. O sea, lo tengo asumidísimo. ¿Cómo se mira el progreso del juego? Reputación 60. Metamorfosis. ¿Tengo un 20%, un 15%? Pues una menos. Vale, a ver, mapa. A ver si ahora puedo marcar algo. Vale, aquí hay. Vale, no quiero comprar vehículos. Eso es importante. En este distrito no hay una mierda. Ok. Aquí hay un huevo. Negocios que no saldrán importada, favores. Ah, por ese. Cuando Metamorfosis se llega a 100, se acaba. Ah. Bueno. Esto de que... Vale. De repente ahí se... Ha dado un giro la moto que te cagas. Luego hablaré con Ángel. A ver si le apetece otra partidita de Among. A ver si hablamos con Brick y tal. Y hacemos lo de ayer. Me lo pasé bastante bien ayer. ¿Cuántos son aquí? Uno, dos, tres. Espérate. Puedo cambiar el arma. Vamos a cambiar el francotirador por esta. Y vamos a ver si podemos mejorarla. Bueno, eso me da bastante igual. Aumentan un 5% la cadencia de disparo. Pero lo que me interesa es que no tenga cadencia de disparo, ¿no? O sea, ¿qué digo yo? ¡Hala! ¡Al hoyo! Pues ha sido bastante rápido. A ver qué estabas hablando tú. Vaya. Yo lo he dicho. O sea, a que le guste Cyberpunk, lo respeto. Me gusta Cyberpunk porque es sandbox dentro de lo que cabe. Me suelen gustar un montón los sandbox. Me gusta también, oye, ojo, me gusta también los juegos que es en plan de empiezas y acabas. Casi me hostio. Me gusta también los juegos que empiezas y acabas, pero los sandbox me suelen llevar mucho más la atención por eso, por el tipo de juego que es, porque me genera muchas más horas, más entretenimiento dentro de lo que cabe. Y pero que tenga tantos fallos, no sé. La verdad que tenga tantos fallos es una putísima mierda. Vale, tengo que aprender a girar con esta moto porque se va. Cuando giro... Pensaba que se estaba follando a la pared, no sé por qué. La poli ha recibido una llamada sobre un ciberpsicópata y esta vez han enviado una patrulla. Pero hace horas que no informan. Una de dos, o los maderos se han acojonado y han salido por patas o...
Sea como sea, le echas un vistazo. Te lo agradezco. Sea como sea, aquí no entran feas. ¡Me han dado! Ay, mira. Actividad terrorista detectada. No, objeto recibido, ¿Eso qué es? Edora, ¿no? O sala. A la chatarra. ¡Oh! Ya puedo usar esa. Esta tiene 152. Vale, ya no me interesas. Ya no me interesas. No me interesas. Uf, qué susto. Pensaba que había tirado el... A esto sí que le puedo meter ahora... Ahora a meterle cosas. Creación. Mejoras. Bloqueado. Bloqueado. Sí. Vamos a mejorarlo. Oh, mierda. Espera, compadre, que no me has dado tiempo ni siquiera. Sigilo. No ha sido, que lo sepáis. ¿Y qué hay aquí que puedo coger? Hasta luego. Todo esto me lo llevo. Mi hijo mata. ¿Ves? O sea, no sé para qué. Mejor... Maneira Machín. Muchas gracias, Maneira. Y bienvenidos a todos, chicos. No sé para qué, coño. Mejor la... un francotirador. Pues esto me ha pegado en el... Con la raid, coño. He saltado. Muy buena. ¿Qué tal ese Cyberpunk? Mal. Tiene más fallos que... O sea, falla más que una escopeta de feria. Pero bueno... Dentro de lo que cabe, no está tan mal, diría yo, pero se puede mejorar. Se busca. Interesante. Me dan pasta por este. Yo he decidido no jugarlo hasta febrero. Bien que haces, o sea... ¿Yo qué hago aquí? O sea, pero a ver si lo mejoran o a ver si le meten parches, porque... O sea, mira la zona, a ver si encuentras algo, dice. Pero si no encuentro una mierda. O sea, tienen que mejorarlo de una manera y... Yo diría hasta... O hasta llegar a cambiarlo entero. Usar. No jodas que tengo que hacer esto. Vale y vale. A mí lo que más me jode son los problemas de IA del enemigo. A ver, son los otros grandes parches que van a hacer. Dos grandes parches, o sea... Vamos, tienen que ser grandes de cojones para arreglar esto, ¿eh? Perdona mayúscula, no te preocupes. Mira información a Regina, es aquí. También es verdad, yo es que me lío un montón muchas veces con esto, ¿eh? Recuerda, no nos conocemos. Motel, cuarta planta, ven solo. Pues vale. ¿Dónde está Regina? Acabo de ligar en Cyberpunk, bien. No está mal.
tenía antes el otro. Ahora está muerto. ¿Este quién es? Minitech ha hecho un esperado. No sé quién es Meredith. Motel, vale, vamos al motel. Tengo preparada la escena de mi cara. Más que nada por si acaso de repente aparece una escena de sexo. Cyberpunk, tengo que tener cuidado. Aunque esté el... ¿cómo se llama? La censura activa. Porque me ha echado para atrás. Aunque esté la censura activada, hay escenas igualmente. Pues eso tengo entendido. Bueno, tengo entendido, ¿no? También lo, es que lo he visto. O sea, tengo la censura activada, pero igualmente te puedes ir de puta. ¿Sabéis lo que os quiero decir? La moto no me convence, sigo diciéndolo como antes. O sea, las curvas... Bueno, también es verdad que la conducción en Cyberpunk a mí no me gusta. Pero en general la moto es más rápida. La moto es más rápida, pero a la hora de maniobrabilidad, por decirlo de una manera, creo que es así. El coche me genera mucho más facilidad. A no ser que aprendas a hacer estas cosas, que vaya. ¿Motel? Es esto, ¿no? Coño, pitas tú, chacho. Solo me paro en mitad de la acera. Bueno, la acera. Ay, que voy todo lleno. Espera un momento. Inventario. 65. Pues para la saca. No me interesa ya. 25. No me interesa ninguno. Botas. No tengo nada. Vamos a ver las armas. 194. Esta es la que nos íbamos a guardar, ¿verdad? 160, yo no me interesa ese franco. Porque esta es la... el fusil. Pero igualmente ya no puedo correr. Así que puedo correr. Espérate. Que creo que sí que se viene escena, ¿no? Seguro que no esperabas verme aquí. ¿Quién es esta señora? No me acuerdo de ella. Señora, ¿te conozco? ¿Y ahora qué? ¡No! Vale, quita el sonido del juego también. Pero por el amor de Dios, que esto es una dominatrix. A ver, una escena de sexo convencional. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Bueno, no convencional, no es nada convencional. Hasta la próxima, maja. Bueno, pues ya está. Ya ha llegado. Un casquete a toma por culo. Espera un día que Takemura te llame. Sí. Yo espero lo que haga falta. Me da de eso. A veces dos personas se encuentran. Queremos sexo. Ya, pero tú si no quieres sexo. A veces dos personas se encuentran en el sitio equivocado en el momento oportuno. ¿Cuántos mensajes tengo que responder? De la main. Mamá. Uy, esto es mamá Wills. V, tenemos que hablar. Contesta, por favor. Lo siento, estaba liado con una cosa. Te llamo luego. Luego te llamo. Esta es la madre de Jackie. La verdad, en cualquier momento el club siempre está abierto para ti si necesitas a... Electric Organ, no tiene pérdida. Bueno. Coche a la venta, guagada.
V, te recomiendo que no te quedes de brazos cruzados. Tengo fama de impaciente a veces. Pues me voy. Agota a mí de entrenador. ¿Esto quién es? Hey, V, Watson está abierto. Eres un hombre libre, pero no te olvides de las peleas, ¿vale? Sería una pena no aprovechar este talento que tienes. Bueno, no he peleado en todo lo que llevamos de juego. Guacaco. Hola, V, guacada. ¿Crees que nos va a traicionar? ¿Qué? ¿Ya no tiene tanto encanto? ¿Tienes dudas? No tienes que preocuparte, no como yo. ¿De dónde estás? No, ya hemos respondido. V, estoy en Kabuki. Tengo un par de preguntas. ¿Cómo pueden llamar a este tugurio inmundo Kabuki? Kabuki es una forma de expresión artística. Por esto te lo diré. Gracias, Goro. Avísame si puedo ayudarte en algo. Venga, hasta luego, amigo. V, que acepte tu oferta. Pero por ahora me las arreglo solo. Ya llegará tu momento. Vale. Ya no puedo responder más, ¿eh? No me sale la opción de responder más. Vaya. Vamos a irnos hasta las... Las 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale. Personaje, ¿puedo subir de nivel algo? No me interesa esto. Diario no. Tío, ¿dónde estaba? En el teléfono, coño. Administrador del mega edificio. Mientras no hay paraíso. Tiene sentido. Pásalo bien. Chao. Gracias por pasarte. Foro actualizado, el rey. ¿Dónde estoy yendo? No sé dónde estoy yendo. ¿Esto qué es? Ah, aquí es donde... Escucho algo raro, ¿eh? Cuidado con los bugs. Es el terror de cualquiera que juega Cyberpunk. Me quedo cieguísimo. Vale, a ver, por favor. Vamos a centrarnos. No, yo estaba mirando los mensajes. A mí no me raye Cyberpunk. Abrir mensaje. La administración del mega edificio HD le informa de que puede pasar a recoger su vehículo en el parque más próximo. Deseamos un buen día. Vale. Colectivo Barmos. El futuro nuevo cuando el dinero cambie de tus manos. Vale. Es que si no, no me salen. Señor Hans. Si me llamas, que sea por curro. Paso de estar de palique. Coches a la venta. ¿Estos son los coches que están a la venta? Paso de ellos. Hay otra cosa. Si quieres verme en persona, mírame a los ojos. Lo que sea, pásate aquí. Estoy... Te mentiría si te dijera que no tengo curiosidad por conocerte. Muhammad Reyes. ¿Quién es Muhammad Reyes? A que me dedico a follar todo lo que se mueva. ¿Esto qué es? Vamos a probar esto. Aún no hemos hecho ninguno de este tipo. Takemura. Todavía tengo dudas si deshicimos lo correcto al descubrirnos ante Wakako. La confianza es como el sake, debe tomarse de forma relajada y con moderación. Gracias por el consejo, lo tendré en cuenta. ¿De dónde quedó? No se fía tanto, ¿eh? Me recuerda a mi abuela. También es un encanto, pero capaz de aterrorizar a todo el vecindario hasta la... Hasta el Oyabun. ¿Qué coño es un Oyabun? Tengo un ordenador caliente, no es bueno. Yo lo sé, vosotros lo sabéis. Mira, el coche más guapo. Qué guapo para pipas. Ya ves, hombre, se agradece, ¿eh? Un euro para pipas. Oye, las pipas son... A mí me gustan un montón las pipas. Gracias por comprarme un paquete de pipas, compañera. Perdón, no te he saludado, Ángel. Hola, Ángel, ¿qué tal tu día?
Yotaro Sobo. ¿Te suena? El tío es un puto psicópata. Se graba neuros torturando a muñecas y vende esa mierda a escoria de su calaña. Las Mox por fin han dado con él. Es tu oportunidad de darle su merecido a ese cabrón y ganar un poco de pasta de paso. Más info adjunta. Vamos, que me los cargue. Muy bien. Irán saliendo, ¿no? Vale, vamos a coger al hippie, a ver cómo va. Acceso concedido. Date un momento, que queda un tío por aquí. Pero bueno, Skippy, ¿estás haciendo algo, compañero? ¿Que Skippy no va? Ay, la hostia, que las únicas armas que tengo son de esto y estos cabrones la están evitando. Muy bien. Vamos a cambiar de arma. Esta tenía 283. Pistola inteligente. Y lo de la pistola inteligente quizá deba cambiármelas, ¿eh? No voy a mentir. Vale, vosotros. Se me está quedando todo el sonido. Volumen principal, volumen de los efectos especiales, volumen diálogo, volumen de la música. Por favor. A raíz del coche me importa una purísima mierda. ¿Ni a bocajarro me deja? ¡Oh, Dios mío! ¡Por favor! Yo lo he dicho, yo no sé qué toco. ¿Dónde está la misión, tío? ¿Esto qué es? Ponete ya, compañera. Ah, que es por aquí.
Me estoy volviendo loco matando a gente aquí, ¿eh? Momento. Perdón, no le he dado a borrar. Yo ya os digo. BD. Aquí no hay 1C ni 55, o sea que aquí perdemos. Aquí hay BD y 55, pero no hay E9. Y ya fallamos todas. No, o sea, os aseguro que no sé cómo funciona esto. O sea, yo lo intento. Ah, ya me tengo que ir. Vale, pues hasta luego. Me lo llevo. Y la puerta. ¿Qué hacéis todos aquí? Cazar al monstruo. Inventario, nuevo. ¿Dónde estás? Aquí. Esta no la voy a borrar, el resto sí. Bueno, pues ya he limpiado esa zona. Vale, siguiente. Me voy, que no saldrá en portada, por favor. Ya está. Un gilipollas menos en esta ciudad. Cojonudo. Gracias, sube, cierro el encargo. Se está pudriendo. Yo no sé qué hacen. O sea, aquí cada dos por tres hay un crimen. O sea, es una mierda de ciudad, yo no digo nada, ¿eh? Me han hablado de un ataque de ciberpsicópata. Todo confirmado. Han alertado a Max Tag. El caso es que no ha aparecido nadie porque Militech se ha encargado. Me da que la pirada es uno de los suyos. Me juego el cuello a que es la teniente Mower. Sea como sea, la corpo va a ir directa a tratamiento. Ahora no puedo hablar. ¡Voy a arrancarte la columna! Amiga. Error. Disparo precoz. Lo siento. Esto no me pasa nunca. Por favor. ¡Hostia, compañero! Te he pegado un tiro, ¿eh? ¡Hija de puta! No, 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 me vuelvo dentro, no te preocupes. Vale, esto está fallando. ¡Dolor! ¡Quiero más dolor! Sí, hombre, no me falta. ¡Hija de puta!
Bueno, de esto que aún, no está pasando. Aún así la persigue, ¿no? ¡Ah, coño! ¡Apuntad bien, coño! Oye, ¿verdad? ¡Qué tío más pesa! Volvemos al tema. Sea como sea, la corpo va a ir directa a tratamiento. Asegúrate al 100% de traerla de una pieza. O sea, que no tengo que matarla, pero está en llamas. O sea, yo no puedo hacer, no, yo no puedo hacer más. V. Que me he equivocado, Estrella. Amiga. No entiendo por qué tarda mucho, por qué tarda tanto a veces en... O sea, ¿soy yo o parece que a veces como... Ah, ahora sí que puedo llevar esto. Madre mía, compañero. Qué pinta gem. Me jodas. 20,5. Bueno. Más protegido que voy. ¡Ya está! Todo el mundo calmado, ¿eh? Inventario no. Mapa. Aquí para allá voy a dar el suburbio de las ofrendas. Lo tengo al lado. La moto estaba aquí. Pasar. No puedo pasar por los cordones policiales. Uy, la hostia, que no puedo. No entiendo qué le pasa a este juego. Me está poniendo de mala hostia. Pero muy, 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 muy mala hostia. Es que... Yo no quiero esto. A ver, ahora... ¿Por qué no? Ahora puedo correr, antes no puedo correr. Ya apareció el amor. ¿Dónde vas? Esto parece como... El barrio chino, es decir... El barrio chino, ¿no? Parece. Tiene toda la pinta. Por favor. Es que bien funciona. Skippy, no vales una mierda ya. No sé si es porque me enfrento a estos
O porque Skippy ya no funciona. No lo sé. Pero... peligroso, ¿eh? Nuevo objeto adquirido. Madre mía, esto... Si me estaba quejando antes de que eras horrible, imagínate ahora, hijo de puta, con esas gafas. Lo siento. Me envié la factura. V, tengo un encargo sencillo y limpio. Tienes que deshacerte de alguien que está extorsionando a Curritos. Nuestro enemigo público se llama Blake y es un hijo de puta escurridizo. Más info sobre él y sus métodos en el adjunto. ¿Qué coño? No necesito ningún... Lo que sí que necesito es cambiar a Skippy. ¿Pero qué le pasa a esta? ¡Nos están dando una paliza! ¡Ay, que no me quedan malas! No puedo ponerme a crear en pleno esto, ¿no? Vale, perfecto. Ya está. Ya no hay ni uno. Pero bueno, que era todo eso que aparecía. Parece que ahora disparan a varios objetivos a la vez, ¿no? Vale, a ese no le afecta la munición al parecer, ¿no? ¡Vamos a ponernos serios! Ya está. Nota mental. Hay algunos enemigos a los que no les afecta las balas, al parecer. Skippy sigue siéndome de utilidad. Me parece que ya no, Inventario. No, inventario, no, perdón, mapa. Una armería. Coño, aquí hay otra misión. Había un problema y te desististe de él. Estoy contenta y el cliente aún más. Buen trabajo, V. Encargo cerrado. Vale, apagarme, hijos de puta. Aquí tengo uno que está más cerca. O sea, la tengo... mira. Justo. ¿Veis a lo que me refiero? Hay veces que se queda enganchado el... ¿Es por aquí?
escucho como entro yo a mí. Que yo no puedo entrar a mí. Ah, pues sí que puedo. Como os liéis a tiros, hijos de puta, os mato a todos. Es inútil. Sé dónde voy a atacar antes de hacerlo. He venido a luchar. ¿Quién de los dos es mi rival? ¡Yo! No pensé que lucharíais en plan relevos. Pero bueno, ¿a quién zurro primero? Vamos a reventarlo a estos cabrones. Que no te enteras. Este cuerpo y ese son la misma persona. ¿Entonces qué? ¿Estoy viendo doble? Antes éramos gemelos, como te habrás imaginado. Nuestros lazos eran muy estrechos, pero queríamos estrecharlos aún más. Así que nos instalaron sincros de ondas cerebrales. Y ahora, bueno, somos el mismo, dividido en dos. Mis cuerpos lo hacen todo juntos, todo. Putos colgados de mierda. Pues nada, lucharé con vosotros, vale, pero la apuesta sube entonces. Venga, va. Vale, pero entonces la apuesta sube. A tu momento. O sea, acaso pierdo. Bien, por mí no hay problema. Bueno, ¿empezamos ya? A ver qué sabéis hacer. ¡Hijos de puta! Se está picado, ¿eh? Puta, uno menos. ¡Hala! ¡No me hagas daño! ¿Pero qué haceros daño, cabrones, si no he hecho nada? ¿Y tú? ¿Te rindes como tu hermano? ¿O quieres más? ¡No es mi hermano! ¡Soy yo! ¡Joder! ¿Por qué no os entra en la cabeza? Porque estáis putos colgados, son normales. Tu premio. Menudo pellizco. Tranquilo. Siempre habrá un próximo combate. ¡Deja de hablar contigo mismo! Vale, tengo que preguntar. ¿Sabéis leeros la mente o qué? No. Somos el mismo. Pensamos igual. Si pero... no fuera así, estaría con una camisa de fuerza. Flipante. Me alegra ver que os habéis pasado del circo al boxeo. Ya está bien. Ah, hasta luego. ¿Eso rojo qué es? Gracias. Me lo merezco. ¿Me mato? ¿Me mato? No lo sé. ¿Me mato? No me mato. Pero bueno. Mi coche, va. Bueno, mi moto. Mapa. Esto está más cerca. Si miro hacia allí, ¿la moto me mira? No, no hay. No hay suerte, ¿no? Vale, por aquí tengo que ir andando. ¡Eh! Pa' nene. ¿Cuánto hace de daño?
Voy a reventar la puta cabeza. No sé quiénes soy, pero voy a reventar la cabeza con esto. Ya eso. ¿Qué tengo aquí? No futuro y ábrelo. Contenedor que tiene la pintada no future. Contenedor que tiene la pintada no future. Manda cojones, hijos de puta. Teorífico. ¿Alguien sabe dónde está el contenedor de la pintada no future? Porque la verdad es que me interesaría bastante, ¿eh? Ay, que me he salido de la zona. Ah, pues tiene que estar por aquí. Pues esto es un puto estercolero. Contenedor con la pintada no future. Perdona, amiga. Puta madre. ¿Esto es? Es un rollo de esos contenedores. Vale, supongo, o sea, no sé. Es una pista, al fin y al cabo, sabemos lo que buscamos. Combat Zone. La puta. ¿Me está diciendo en serio? ¿Dónde está el puto contenedor? Pedazo cristal, compañero. No te entrarán en casa, ¿no? Por debajo no habrá nada, ¿no? ¿Dónde coño está la puta misión de...? Pues claro, a la mínima también te sales del mapa. Y si no te dejan entrar en todos los lados, pues también es una jodienda bastante gorda. Ya me he salido del mapa. Aquí adentro puede ser. Estoy volviendo loco, estoy volviendo loco, poco a poco, poco a poco. ¿Sí? ¿Qué tranza? Pues no has visto un contenedor por aquí con no futuro escrito, ¿no? Sigo en la zona, no me jodas. ¿No puedo subir arriba? ¿No puedo subir arriba? ¡Joder! Vaya, lo hemos encontrado. Pero respira. A ver qué dice Dennis de esto. Habla con Dennis. ¿Tienes noticias? ¿Encontraste el paquete? Podría haberme dicho que el paquete era un fulano.
Me podías haber dicho que el paquete era un fulano. Si fuera una caja de plátanos, la mandaría por correo. No te quejes. Bueno, ¿y quién es? El embajador de México. No te jode. ¿Pero qué más dará? Joder, macho, este hijo de puta. Tengo preparado un coche. Pon al tipo en el maletero y ve al norte. La dirección está en el GPS. Vale. Una cosa más. Cuidado con los tigres. Se la tiene jurada a tu nuevo acompañante. Espera, espera, ¿qué? Ah, el capullo ha colgado. Vámonos, amigo. Que no nos vea nadie. Venga ya. ¿Nani? Voy a ser la voz de Son Goku. No voy a meterlo otra vez en un contenedor. No puedo subir por aquí, ¿no? Vale, ese pavo se ha ido. Vale, al menos lo vemos en el mapa. ¡Qué suerte! No podemos evitar a ninguno, ¿verdad? ¿Algún problema? ¡Cállate, hostia! ¡Perro sin honor! ¡Vamos abajo! Vamos a probar el martillo. ¡Nazi hop! ¡Puta! ¡Ya entraréis ya! ¡Ya entraréis! Por aquí no puedo salir, ¿no? ¡Estoy blindadísimo, cabrones! ¿Tú también quieres? Toma. A la mierda. La cosa está jodida. ¡Y aquí! ¿Estás? Bueno, a martillazos me he liado. Parece una escena de Zimbra en El precio de la vida. Katana. Ojalá la katana sea más fuerte que el martillo. Yo qué sé. Me gustaría más. Ni de coña, ni de coña, ni de coña. Fusil de asalto inteligente. Ojo. Subfusil inteligente, pero el fusil de asalto inteligente no es mala. No es mala, ¿eh? Me la llevo también. ¿Y tú? ¿Puedo romper cabezas? Una vez muerto, no. No, una vez muerto, no. Supongo que solo tendrás una oportunidad. Vamos a eso, creo. Nada, olvidad de reventar cabezas a cadáveres que no podéis. No os deja el juego. Inventario. Esto. Fuera. Armas. Ahora tengo un montón. Yo es que quiero pillarme un arma inteligente.
Vale, nada, nada, me ha asustado. No puede ser que... Hace que tu arma sea no letal para causar daño a tus enemigos, pero sin matarlos, aumenta el daño. No me interesa esto. Bueno, podemos tener... Lo podemos tener preparado. A ver. Es que Skippy lo tenemos muy bien, pero es que el crítico ya no le va a venir bien. Soy imbécil. Vale, se corrobora, soy imbécil. Emprendiendo, va. Le quito el crítico y se lo pongo al otro. Un momento. Me han dado algo nuevo. 23, fuera. Botas. 23, fuera. Ya no podemos ir. Ni Tigers, ni Tigos, ni hostia. Aparta, Winnie the Pooh. Nuevo objeto recibido. Tengo que ir a una armería y mirar si puedo comprar un arma inteligente. Aunque tiene pinta de que me van a sablar una pasta. Pero ahora luego intentaré a ver si puedo hacer lo de... ¿Cómo se llama? Lo de esto del dinero. Tirar al suelo. No, tirar al suelo, ¿no? O sea, de tirar al suelo, digo yo, coño, yo lo que quiero es meterlo en el maletero, no lanzarlo contra nada. Disculpad, ha sido un error mío, disculpadme. ¡Abrid fuego! A correr como putas. Oye, pues... Esto parece un Peugeot. En plan, un Peugeot 206. Mi abuelo tenía un pillo de 206 que me cago en la hostia, cualquiera lo tocaba. Perdona, ¿eh? ¿Tú eres Denis? Curro hecho. Yo quiero eso. Ya lo veo. Bien hecho, muy bien hecho. Haruyoshi, ¿todo bien? Denis da esperanza. Y pago. Estoy a puntito de llorar. Pero aún no me has pagado. Lo sé, toma. Que su hoja te sirva bien. ¿Cómo decías que te llamabas? Neurocirujano. Mejor del mundo. Buen instinto. Coño, usted me puede instalar cosas, ¿no? ¿Y de dónde eres? Neurocirujano. Mejor del mundo. Buen instinto. Joder. Arma blanca, afilada y letal. Ten cuidado, no te vayas a cortar. Puede que no sea letal, pero tus enemigos desearán que lo fuera. Como que no es letal. El martillo no es letal. Quizá este sea mejor. Ah, toma por culo el martillo, yo no me lo quiero pensar. Aumenta el daño crítico en un 10%, aumenta el daño crítico en un 5%. Estamos imbéciles. Me voy a quedar con esa espada. Mejoras. Esto sí. A Skippy me parece que la voy a mandar a tomar por el mismísimo culo. No te muevas. Es letal. ¡Hostia puta! Pero sí. Pero sí. ¡Cago en la mierda! ¡Corre, perra, corre! Pero se le raja el cuello a la señora. ¿Cómo es que no está muerta? Trapicheo en vuelo del... El vuelo del guepardo. No quiero preguntar. El regalo, recupera el hackeo rápido. Viendo el runner. No me interesa.
Vamos a la tienda de armas. Aunque me aleje un poco de la zona, ya estamos bien. José Carrión, vaya. No sé si os ha aparecido el mensaje de Steam. Un momento, perdonad, que no me da ni cuenta. O sea, se me ha ido la... Ya está. Luz blanca. Llevamos 2 horas en directo. ¡Otro hijo de puta que quiere matarme! Que no te quiero matar, hombre. ¿Esto qué es? Vaya. Si no me ven, no estoy, ¿no? Nada, me voy con la moto. Me podría dejar matar. Esto no funciona, ¿eh? Joder, joder, joder. No sé si está kill, ¿eh? Sí, yo lo que quiero es que me maten. ¡Matadme ya! Mira, el robot. Vaya. El robot ha reventado. Cargar el último punto de control. Cargar el último punto de control. Estamos 2:23, son... van a dar las 6 en un ratito, así que no tardaré mucho en dejarlo. Ahora sí que me dejas... ¿El último punto de control es este? ¿Me está diciendo en serio? Curro hecho. Ya lo veo. Haruyoshi. Dennis, da espera. Estoy a puntito. Lo sé, toma. Vale, hasta luego. No, coño, que yo lo que quería era esto. ¿Me venía por aquí o me venía... ahora me viene por aquí? ¿Qué pasa, amigo? Quiero comprar armas nuevas. Algo decentito. Pues claro, adelante. ¿Por qué no me miras? Mírame, puta. Yo quiero cambiar a Skippy. No quiero otra. Nada, no me interesas. Un segundo, voy a mirarlo en Google y ya está. Lo miramos en internet y acabamos antes. Pistola inteligente. Epa. No, Skippy no. No quiero que sea, no quiero que sea Skippy. Uy, Skippy. ¿Dónde?
Vale, esa la tenemos. Subfusil Mark V. Pues quizás sea esto. Vale, este ya lo tengo. El Mark V es el que tenemos nosotros. Entonces no diga las mejores cuando es la mejor. Aquí. Armas de poder. Armas de poder, ¿eso qué es? Las armas necesarias para conseguir disparos efectivos, además nos hace falta. Vale. Smartling, eso ya lo tenemos. Sin embargo, comprando esto bastante fácil. Nada, me sale Skitty. Todo el rato Skitty. Si lo llego a saber. Si lo llego a saber, pues podríamos, pues yo qué sé. Haberlo evitado. Haberlo evitado y no haber pues puesto en no letal, exacto, en letal, y haberlo puesto en no letal para que a los 50 personas abatidas ya sea letal. Mira, aquí tengo una cerca. Pero que a ver, por suerte dentro de lo que cabe, tampoco es una mala arma. El proceso puede tardar varios minutos. Bueno, hemos encontrado a la última poli honesta de la ciudad. Se llama Anna Hamill. Y sea lo que investiga, se ha granjeado muchos enemigos. Sería mejor que lo dejara, no sé si me sigues. Vale, mira, sé cómo suena, pero... alguien habría aceptado este encargo de todos modos, ¿no? No sé. Igual puedes enfocarlo de otra manera. En cualquier caso, la info va adjunta. Y luego llaman ladrones a los nómadas. Vale. Trato hecho. Joder, buscamos a esta, justo a esta. Como para encontrarla. Abujamos a una. Con el pelo de Punky. Hola, monada. Puedo darte lo que lo conseguirás con ningún animal. ¿La has visto por aquí? Depende. ¿Eres pole? ¿Qué le importa? Sí, lo soy. Pues me largo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Largo, mamón. ¿Hay algún problema? No. Todo bien. Bueno. Esto es un rollo. Soy gemelos, hijos de puta. A la única que le podíamos haber sacado la información, y va y mira. Estoy lista. ¿Y tú? ¡Mira! Me sale la otra. ¿Has visto a esta mujer? Yo solo sirvo comida. Y espero que siga siendo así. No pienso decir más. Joder, macho, aquí nadie quiere colaborar. ¿Conoces a esta mujer? 30 y tantos, un poco más baja que tú. He oído que viene mucho por aquí. Esto es Kabuki. Aquí viene mucha gente. ¿Y listillos? ¿También vienen muchos? Sí, listillos también. ¿Listillos que sepan reconocer la jeta de una poli? Bueno, ¿qué? ¿La conoces? Puede. Depende de cuánto vayas a gastarte en la sección de alimentación. No me vas a sacar ni un edit. Vienes a pagarle. Vale, como quieras. Tu puta madre, eso desgraciado. ¿Llegaste hace poco? Vale.
ti conozco? No, no me conoces. ¿Qué tal todo? ¿O puedes preguntarle a este? ¿Qué tal? ¿La conoces? Espera, yo te conozco. Tú eres el hada de los Fixers. Hago lo que puedo. Te tengo reputación, esta ¿no? Esta mujer sabe cómo buscar las cosquillas, pero es buena gente. ¿Estamos? ¿Y eso? ¿Os deja tranquilitos? Mi negocio no es asunto tuyo. Se aloja en la tercera planta del motel que hay cruzando la calle. Pero es buena gente. Sí, quiero pero... pegar un cambio. Lo mismo me la cargo. Pues nada, habrá que trastear. ¿Sigo sin tener un puto clavo? Aumenta la capacidad de carga en un 20%. Esqueleto. Brazos. ¿Garras mantis? Daño físico, velocidad de ataque. Daño físico, velocidad de ataque, probabilidad de sangrado. Daño físico, velocidad de ataque. ¿Qué me pongo? Me llama un montón las garras mantis, pero el lanzador, sistema de lanzamiento de proyectiles. El lanzaproyectiles te permite disparar varios potentes proyectiles que infligen diversos tipos de daño, además de provocar explosiones, aplicar efectos de estado. Esto ya es lo que hemos leído antes. Explota al impactar, inflige una gran cantidad de daño físico a los enemigos que se encuentran en su área de efecto. ¿Y esto? Las garras mantis te permiten cortar a tus enemigos en cachitos con tajos raudos y letales. Además de bloquear la capacidad de saltar hacia un enemigo e infligirle un daño considerable. Para hacerlo, mantén pulsado RT y suéltalo. La garra mantis inflige... Me voy a dar la garra mantis. Y ahora es cuando yo... ¿A dónde vas? No es mala. Pero le puedo cambiar las cuchillas, ¿no? Teníamos unas cuchillas a posta. Esto. ¿Esto no me lo puedo instalar? No lo entiendo. Esto, ¿por qué no me lo puedo? ¿Por qué no me puedo instalar estas cosas? Es que hay veces, o sea, no llego a entender que tenga cosas. Y no puedo mejorarlas. Voy a le preguntaré a Corey, paso. ¿Tienes cambio de 100? Sí, de 100 hostias, jo puta. Joder. ¿Te falta un tornillo? A que te parto la cara. Un día precioso, ¿verdad? ¿Tenemos un problema? No sé, ¿tú eres Ana Jamil? Oh.
¿Qué digo, coño? Ajá. Oye, ¿a qué puedo saquear? ¿A qué digo, coño? Soy imbécil. Me ha ido, bro. Ay, no, espérate. El armario. ¿Estos hijos de puta no tienen armario? ¿Qué coño les pasa? Sería rasca y gana. ¿Hay lotería en esta mierda de ciudad? Lotería. Yo ya no sé. Yo ya no entender. Espérate, ¿el resto puedo abrirlas también? No. Una pena. Vengo a divertirte, te diré quién te ha contratado. Lo que te diré es a quién han contratado. Inténtalo, joder. Claro, es verdad. Vale. Tampoco quiero matarla. Detectado nuevo cargador. Mensaje al usuario. Gracias, chulo. Pues lo mismo, la ha matado. Neutraliza a Ana Hamill. Neutralizada. Me equivoco. Tú no has visto nada, ¿eh? Yo tiros con el que sea, ¿eh? ¡Hostia! ¡Por fin! ¡Acción de verdad! ¡Qué hijo puta! Madre mía, escúchame, esto de la garra mantis es la hostia. Bueno, ya si no me revientan a mí. La verdad siempre gana. Ningún derecho. Aquí queda otro. Le tengo que preguntar a Gore cómo hacer esto. Me espera, mi amor. ¿Pero qué coño? Una pena lo de esa poli. Creía que llevarías las cosas de otra manera. Pero si me... hablando, digo yo. ¿Se me ataca a ella? Encargo cerrado. ¿Y esto quién es? Ah, vale, pensaba que era uno de los otros también. Objeto recibido. ¿68? ¿65? ¡A la mierda! Ya nos podemos ir. Estoy lista. ¿Y tú? Vender. Katana... no. Esto... sí. No, esto es lo que tengo equipado. Consumibles. Todo. Realmente. Casi todo. Vale, pues ya está.
Granadas no pienso vender ninguna. Esto no estoy usando nada. Plaga aumenta el daño crítico en un 10%. Me la voy a quedar. Las mirillas... las voy a vender todo. Ya está, a la mierda. Esto... es que esto no sé cómo instalármelo. Tengo que hablar seriamente con Corey. En plan de Corey, tengo que hablar contigo. Documento estándar que prohíbe mucho. De aquí lo puedo vender todo. Ah, todo fuera. No me interesa nada. Qué rabia me está dando hacer toda esta mierda, os lo juro, o sea, es que... porque no me deja literalmente, o sea, en plan de vender todo de golpe. ¿Vender chatarra esto es? ¿Tú quieres vender 14 objetos de chatarra por...? No quiero vender chatarra. La chatarra es lo que se usa para... acabo de vender el boleto de lotería. Espero que no estuviera premiado. 1500, ojo. 1500 por unos pendientes. Vale, y esto de aquí es lo que no tengo ni putísima idea de cómo usarlo. Vamos a ver. Mapa. El regalo, recupero. ¿Qué hora es? Las 6. Nada, lo vamos a dejar por aquí. Porque misiones principales ya no hay. Lo que sí voy a hacer es omitir tiempo. Vamos a esperar a 7:30. Usuario, tengo un mensaje importante para ti. Di cualquier cosa para continuar. Cualquier cosa. Respuesta automática. Ja, ja, ja. Cuanto más repites el chiste, más gracia tiene. Mientras ejecutaba un diagnóstico de rutina, he descubierto un archivo con los metadatos de mi dueña. Nombre, Regina Jones. ¡Coño! Usuario, por favor, devuélveme a mi dueña. Gracias de antemano. ¿Y si te quedas conmigo? Creo que no. Ahora eres mío. El que lo encuentra se lo queda. ¡Devuélveme a mi dueña! Grita todo lo que quieras. Pero bueno. Mal usuario, mal usuario. Vamos a devolver a Skippy. Vamos a devolver a Skippy. ¡Venga! ¡Ellos son tus enemigos, no yo! Si la habéis liado vosotros, hijos de puta. La va a volver a Skippy. Quizá la dueña diga, no, te la devuelvo, no sé qué, no sé cuánto. O quizá la pueda hasta arreglar. Madre mía, cómo odio los coches, ¿eh? O sea, no me gustan los coches en los videojuegos ni en la vida real. Imaginaos. Imaginaos la... ese no he sido yo, ¿eh? Imaginaos las ganas que tengo yo de sacarme la carne de conducir. Pista, llevo desde 2017 intentándolo. ¿No puedo entrar? Ya, si es lo que quiero. ¿Dónde está esto? ¿Planta baja? No. Voy a tener que esperarme 13 plantas.
Porque hostia puta. ¿Cómo estás? V. ¿Querías decirme algo? ¿Querías decirme algo? Del trabajo. ¿Mm? Aún necesito más datos. No cojo nada. Esta organización que lleva la terapia experimental... No sé. No me fío mucho de ellos. Pero nos hacen falta más sujetos de estudio para tener esperanzas. ¿Sabes el nombre Skippy? Oye, ¿te no suena tengo tiempo el nombre para de esto. Skippy? ¿Se lleva enfundado? ¿Es un psicópata en miniatura? ¿Tienes a Skippy? Me mangaron a ese cabroncete hace un tiempo. Déjame verlo. A ver cómo estás. Ejecuta un diagnóstico. Rendimiento 82%. Memoria dañada. Modo pacifista abraza árboles. Seguro permanente. ¿Permanente? Aquí se ha jodido algo. Volver a configuración de fábrica. Me va a devolver, ¿no? Por favor, nombre la pistola. Margarita. Me llamo Margarita. Bueno, ¿y algo por las molestias? Claro. Toma. Ahora da mal rollo. Sí, sí, está vamos. Demasiado callado. Quizá deberías comprarte un perro. Puede, algún día. Nos vemos, Reggie. Hasta luego, amiga. Toma por culo, Skippy. 7.000 pavos que me han dado. Nah. ¿Cómo se ha cogido aquí? Como odio esto, es que falle más que una escopeta de feria. Oh yeah. Curo actualizado, amigo Skippy. Nuevo corrosión MZ2. Espera un momento. Diario, mensajes, pinchos, tarot. Esto es tarot. Me acordaba que esto existía. Estadísticas. Blindaje, salud. No está mal. No, no está mal, digo yo. Bueno, quizás es una putísima mierda, pero bueno. A mí me gusta. Sebastián, Padre Ibarra, no me interesas, no me interesa, 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 Pan and Palmer, no me interesa, Regina Jones. Malware, pagar, ayuda, agitar, skip, skip, skip. Había más parecido ver antes. Coche a la venta, que no quiero coches a la venta, coño. Coches a la venta. ¿Esto qué es? Pase por aquí si alguna vez quieres hablar o si no quieres hablar, podemos sentarnos en silencio, sea como sea. Aquí me tienes, hermano. La gota. Vale. Regina Jones. Ya no me interesa Regina Jones. La gota Smith tampoco me interesa. Panam, 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 no. Espero que nuestra chica de sangre caliente haga el trabajo. Buena suerte. No sé, está muerta una buena. Me pregunto qué esperabais sacar de esto, porque no creo que sea cuestión de egos. El que es un egorito no haría eso, gilipollez. Bueno. Panam. ¿Dónde va? Lo veo en el motel, solo en un garaje, estaré esperando. ¿Dónde ha dicho que estaba?
No puedo vivir sin ti. El regalo, creo que va. Completadas, me interesa las completadas. Y los bugas menos todavía. Sanchido el rey dejando el edito identificado, una peligro moderada, encargo, la piel del diablo. No, 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 yo quiero. Cago en la mierda. Panam. Sunset, en el garaje, estaré esperando. ¿Qué es el Motel Sunset? ¿Dónde está el Motel Sunset? De verdad. Estarás Motel Sunset. Cyberpunk. Creo que está en la parte de abajo, puede ser. Creo que estaba por aquí. ¿Y todo esto de aquí qué es? O sea, es que me pierdo. Me pierdo muchas veces ya. Torno, galego, compra vehículo, torno, no me interesa vehículo, torno, chion, coyote, compra vehículo. Model Sunset. Coño, hasta aquí. Ábrete, coño. ¿No hay por aquí uno de estos de viajar rápido? Aquí detrás lo tenemos. Aquí. La puta. O sea... Se ha ido todo, ¿no? De repente me veo un vacío, un desierto. Y yo, coño, me lo he cargado. Ya no sé dónde estaba. Nos vemos en otras horas en el garaje. Estaré esperando. En el garaje, en el garaje. Eso no es el garaje. Apoyo Scorpion. ¿Todo bien? Ah, es verdad que ya no tenemos el hippie. Y en plan, ¿por qué no me sale nada?
Pues nuestra mejor opción es ahora esta pistola. Vamos a... Un segundo. Omitir tiempo. Estoy esperando a que me llame que Takemure. Pero no me llama. ¿Qué tal va todo por ahí? A ver qué vendes y cállate la boca. Inteligente. Esto es lo que yo buscaba. Pero ¿cuánto vale? Tiene suficiente pasta. Potencia, inteligencia, ya la tengo. Pistola inteligente. Tampoco me la puedo permitir. Pistola de potencia, pero que tampoco me la puedo permitir. Aquí necesito reputación. No. Ahí. Un momento, por favor. Mira esto. Es a la mierda. Vamos a dejarlo por aquí. Ya me he cansado. Vamos a ver. A ver si hay alguien en directo y le hacemos raid. Bueno, me voy a despedir primero de los de YouTube. Así que, como digo siempre, ¡chao!